Un, dos, tres, cuatro. Around 2006, I met Tony, which is Maria Jose. I was talking with Tony, and we were joking how we should do kind of like a scene that kind of like felt very organic and very of the space where we were from the border, Tijuana and San Diego. So we came up with this term, Ruido Son, which basically means noise and folk. Hola, soy Maria Jose. Soy el terrorista del Ruido Son. Escuchas una canción y sabes que son los macuanos, al igual que Santos también, tienen su sonido particular. María José es pop, es música electrónica, es alegría, es energía y eso lo refleja en todos sus shows. Siete 14 fue el último que se nos unió. Al momento de estar en esa fiesta y escuchar todos esos sonidos acá bien parecidos, o más con el Santos, que el Santos como que nomás amplía cumbia, pues amplía banda y lo mete con ese cotorreo, pues acá me gustó, dije, ah, pues yo podría hacer algo así, entonces. 714 es el vato más tumbado de todos nosotros, es música electrónica de calidad totalmente. Yo soy Santos, empecé en el 2009 a hacer música, esta ciudad era bien violenta y ahora nada más quiere tirar party. I think Tijuana is a city that gives you a very special sort of privileged vantage point of the world because you're able to see both Mexico and the United States. And I think this makes for some very interesting music and it makes for some very interesting art. We all met on the internet, that's where we started to exchange music, but we couldn't stay there, so we started making house parties. And that like pushed us to get gigs like outside of PJ. And eventually in the United States and other parts of the world. Cada quien tiene su estilo particular, pero al final de cuentas nos une algo. Me encantan los tres proyectos.